Yo necesito una de estas. Realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días. ¿Me cae bien? Esto te cae perfecto. Te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. ¿Todavía no? No. No puede ser. ¿Cómo es, Jay? ¿Cómo pasa? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos. Que yo voy a participar también, porque que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participa. No, Hello. Hello, y estamos acá de regreso, señores, una vez más. Y estamos muy contentos porque tenemos en cabina a gente muy importante para The Morning Beat, gente que siempre está presente. Y es que hoy tenemos a María. María de Teleperformance, que vienen a hablarnos de un open house nuevo que tienen, ¿verdad? Es correcto, el día de mañana, miércoles, okay, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estaremos teniendo otro de nuestros maravillosos open house. Esta vez sería una experiencia inmersiva en lo que serían los videojuegos. ¡Ay, qué chévere! Sí. Como bien saben, nosotros contamos con varios beneficios y uno de ellos es un área de juegos específicamente, ¿verdad?, para esas personas amantes de esta área. Pero una pregunta antes de seguir. Claro. Para que la gente que no sabe sepa bien, ¿de qué se tratan los open house? Para que la gente pueda identificar. Claro que sí, funcionan como ferias. Tenemos las puertas abiertas para que ustedes puedan venir y si están dispuestos a entonces ser contratados, formar parte de esta gran familia, adelante. Simplemente tienen que venir con un método de identificación válido, tu cédula en caso de, y listo, las ganas de ser lo mejor en lo que hacen. No, y agregando, perdón, a la pregunta de Nazar, ¿qué es Teleperformance para importante, quienes no saben? Claro que sí. Más que un call center, porque así es como nos catalogan, somos un fun center. Okay. En este caso, sí, disponemos de muchas posiciones en las de distintas campañas que tenemos disponibles, ya sea para ventas, sea para retail, tenemos de healthcare también, y tenemos posiciones desde casa, importante, no solamente para los que hablan inglés, also también para los que hablan creol. Oh. Si hablas, sí, posiciones para trabajar desde casa, sobre todo, en la comodidad de tu hogar. Qué bien, entonces mañana... síguenos explicando, está orientado claro más como sí, al gaming. Correcto. En caso de que no te guste, no importa. Al final, si quieres el trabajo, tenemos las puertas abiertas para ti. Desde 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en nuestro site de Teleperformance Española. Este es el que está ubicado en la avenida John F. Kennedy. Estaremos ahí esperándote, una experiencia inmersiva. Estarás siendo contratado en esta área. Y nada, pues, importantísimo. Todo el que sea contratado en este día se lleva un bono de $1,000. Así arrancando, señores. Imagínense que ustedes vayan mañana. Llegó Juanita. Que ustedes vayan mañana ya iniciando diciembre y que lo contrate y le den $1,000 arriba de toda esa buena noticia. Exacto, o sea, trabajo más $1,000 en Navidad. Ahí mismo. Si Carlos va a cambiar de trabajo, chicos. Eso es un tema algo bueno. María. ¿Verdad, María? Sí. María, sudando el hombre, prende el aire. ¿Cómo es las? ¿Cómo? Entonces yo llego. ¿Cuál es el proceso? Ajá, primero, ¿cuándo es? Es mañana. Mañana. Miércoles a partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana. De la entonces yo y yo me aparezco ya. ¿Tú vas con tu cédula? Con mi cédula. Mínimo 17 años de edad y listo. Y yo llegué a Teleperformance de la Kennedy. Correctísimo. Y ustedes me evalúan. Te acompañamos, te llevamos al gaming room, que en este caso sí es como se llama. Y nada, dentro de todo esto, hasta el tiempo de espera que estés haciendo ahí, estarás jugando. Tranquilo. ¿Y cuáles son el tipo de evaluaciones que ustedes hacen, por ejemplo, claro para que la gente exacto, tenga una noción? Tendríamos una evaluación con uno de nuestros especialistas, porque por supuesto tenemos personal capacitado para poder evaluar el nivel de inglés y ver para qué campaña pues se adecua mejor, las aptitudes y cualidades que tienes, las competencias también, y ya luego de eso pues un examen y demás. Y luego de ahí sales ese mismo día con una oferta en mano. ¿Y quiénes pueden aplicar y cuáles son los requerimientos? O sea, que yo necesito llevar... Solamente dos requerimientos, como mínimo 17 años de edad y segundo, un método de identificación válido. Puede ser tu cédula, en caso de que no poseas la cédula, y en caso de que seas, por ejemplo, una persona que hable creol, puedes tener tu pasaporte y permiso de trabajo. Muy importante para la gente que no tiene experiencia, que está iniciando en primer trabajo, en primer experiencia laboral, claro, una gran oportunidad para esa gente que se está graduando del colegio, que quiere a la vez estudiar inglés, y trabajar. Eso es increíble, la verdad que... Wow, ¿y qué más sucede en estos open house? Bueno, pues aparte de eso, tenemos snacks, tenemos actividades y bueno, pues dinámicas súper chulas. Simplemente dense la oportunidad de pasar por allá. Y una oportunidad de networking. Exacto. Laboralmente, claro. Bueno, gente. Y lo mejor es que si te contratan un bono de $1,000.
sobre todo, ¿eh? Mil mira, dólares. ¿Dónde están ubicados y dónde las personas pueden recibir información? Claro que sí. Bueno, pues para recibir información tenemos todos los detalles en nuestra página de Instagram, que sería teleperformance-dominicana. Okay. Y nada, pues mañana Teleperformance Española, ubicado en la avenida John F. Kennedy número 56, enfrente de una plaza bien concurrida, así que más o menos tienen la idea. 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Perfecto, wow, señores, o sea, una gran oportunidad, yes. Un muy, muy importante Dime Algo Bueno en este mes de diciembre, o sea que muchísimas gracias, claro, gracias por esa gran noticia. Así es, mañana miércoles en la sucursal Teleperformance de la Kennedy. Correcto. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Hasta que el sol diga ya. Una oportunidad para tú conseguir un empleo en Teleperformance. Mil dólares. Wow, María Núñez, muchas gracias por estar con nosotros y manténganse ustedes en sintonía porque volvemos en breve con más.